En el medio oeste de los Estados Unidos se encuentran las montañas Ozark, una región de densos bosques que cubre un área de 122.000 kilómetros cuadrados entre los estados de Missouri, Arkansas y Oklahoma. Varias cimas de estas montañas sobrepasan los 600 metros sobre el nivel del mar y es una zona muy visitada por turistas que practican senderismo. Pero estas montañas son guardianas de una antigua leyenda, una que involucra a un siniestro críptido con forma de felino conocido como Ozark Howler. El criptozoólogo Jason Offutt, en su libro Persiguiendo Monstruos Americanos, publicado en el año 2019, asegura que los reportes de Ozark Howler vienen desde principios del siglo XIX. Allí cuenta la historia de Daniel Boone, un pionero y colonizador norteamericano, quien recorría los bosques de Missouri, cerca del río Platte. De repente, un extraño felino de gran tamaño y color negro habría aparecido súbitamente de las profundidades del bosque. Temeroso de ser atacado por el animal, Daniel le habría apuntado con su rifle y disparado en varias ocasiones. Algunas versiones de la historia dicen que la criatura logró escapar, pero otras aseguran que Daniel Boone habría matado al extraño felino y advirtiendo de su presencia a todos los habitantes de la zona. En cuanto a su descripción, aparte del pelaje negro, Daniel asegura que dicho animal tenía algo parecido a cuernos sobre la cabeza, muy similar a la descripción actual del Ozark Howler, por lo que esta historia se tiene como el primer reporte de este críptido. Durante la década de 1950, tanto turistas como locales que estaban en las montañas Ozark reportaron avistamientos de un extraño felino de color negro y del cual parecían salir de la cabeza dos cuernos muy delgados. Medía entre 2 metros con 50 centímetros a 3 metros de largo. Su pelaje era abundante y de color negro, con ojos que brillaban en la oscuridad. A diferencia de otros felinos salvajes, el cuerpo de este extraño animal era muy corpulento, similar al cuerpo de un oso, pero con la habilidad típica de los felinos, dando saltos de varios metros. Se dice además que toparse a uno de estos seres puede ser presagio de horribles tragedias para el testigo. La criatura no le tiene miedo a los seres humanos y varias personas dicen haberse sentido acechados por el animal durante la noche, ya que cuando se encuentra cerca emite unos horribles aullidos. Estos sonidos fueron los que le dieron a este críptido su nombre, el Ozark Howler o el aullador de Ozark. Depende de la región donde sea avistado, recibe otros nombres como Black Howler o Devil Cat. Por muchas décadas se consideró solo un mito de estas montañas, pero en 1998 la historia volvería a ser noticia cuando un estudiante de la Universidad de Memphis aseguró en un foro de internet que durante una caminata por las montañas Ozark había tenido la oportunidad de ver a lo lejos al extraño felino. Entre los años 2005 y 2010, se produjo una gran cantidad de avistamientos de Ozark Howler. Las personas reportaban constantemente encuentros con felinos de color negro, mucho más grandes que un puma. Gran parte de los relatos venían de las montañas ubicadas en Arkansas y las personas en un principio pensaban que podría tratarse de pumas, de nombre científico, Pumar concolor, el cual es el cuarto felino más grande del mundo, ya que los machos alcanzan a medir hasta 2 metros con 40 centímetros. El color de su pelaje es uniforme, entre un color dorado, gris plateado o rojizo, pero según los funcionarios de vida silvestre, actualmente no existe una población de pumas salvajes en Arkansas, por lo que tuvo que ser otro tipo de felino. Además, los testigos reportaron que los animales vistos eran de color negro.
Durante el año 2007, en Dardanelle, en el valle del río Arkansas, varias personas reportaron extraños ruidos producidos por un animal desconocido que provenía de lo profundo del bosque. Decían que estos aullidos se escuchaban solo en la noche y se parecían a las risas de una hiena. Estos sonidos coincidieron con el avistamiento de un gran felino de cuerpo grueso y de color negro en las montañas cercanas. Se generó un reporte de avistamiento de un gran felino en Arkansas durante el año 2010, quedando registrada una fotografía proveniente de una cámara de vigilancia. Aparentemente, sería un puma. En el año 2014, cerca de Fallsville, Arkansas, nuevamente una cámara de vigilancia de un parque natural logró captar por algunos segundos un gran felino deambulando por el bosque. Aunque el Departamento de Caza y Pesca de Arkansas asegura que no existen pumas salvajes en esta zona, el video demuestra la presencia de un gran felino, posiblemente un león de montaña. Más tarde, durante el año 2018, una nueva fotografía captada al norte de Arkansas revelaba la presencia de un gran felino. Es posible que el puma sea el causante de la leyenda del Ozark Howler, al menos en esta región de Estados Unidos. Sin embargo, sigue la duda de por qué los testigos reportan al críptido con un pelaje completamente negro, muy diferente al visto en los casos anteriores. En el año 2012, el programa llamado Haunted Highway investigó el caso de los Ozark Howler en el episodio 3 de la primera temporada. Los investigadores internaron en un bosque de Arkansas donde se había reportado avistamientos de este críptido. Desde el comienzo, escucharon ruidos extraños en el bosque, como si algún animal los estuviera acechando constantemente. Durante la noche, decidieron colocar cámaras apuntando a trozos de carne que colgaban de las ramas. La carne tenía adheridos rastreadores GPS para que se activaran en caso de que algún animal los tomara. Dejaron las cámaras grabando y se adentraron en la oscuridad para explorar la zona. Escucharon unos ruidos extraños a su alrededor, como si una piedra golpeara el suelo, y luego dos aterradores aullidos muy cerca de ellos. Ante esto, los investigadores activaron la cámara térmica, con la que pudieron captar a varios metros delante de ellos la silueta de un animal cuadrúpedo que caminaba por el bosque. A los pocos segundos, este ser desapareció. Los investigadores comenzaban a ponerse muy nerviosos, y entonces uno de los rastreadores GPS se activó. Al llegar donde estaban las cámaras, se dieron cuenta que el trozo de carne había desaparecido. Lo buscaron con el GPS y lo encontraron más adelante con marcas de mordidas. Al revisar la grabación, se ve que algo tumbó la cámara al momento de coger la carne, pero no se pudo identificar al animal que lo hizo. Sin
embargo, al mirar en el suelo, encontraron una enorme huella que revelaba la presencia de un depredador en la zona. Hicieron un molde de yeso para tener evidencia de la criatura y abandonaron el lugar. Tras esto, contactaron al doctor en anatomía y antropología, Jeff Meldrum, de la Universidad Estatal de Idaho, quien aseguró que estas huellas eran más grandes que las de un puma. No pudo identificarlas correctamente, pero no descarta que se pueda tratar de algún tipo de felino híbrido. Varios criptozoólogos han propuesto desde hace años que el Ozark Howler podría ser un felino híbrido, posiblemente entre puma y gato montés, de nombre científico Lynx rufus. También se ha señalado la hibridación entre gato montés y gato doméstico, este último, de nombre científico Felis silvestris catus. Pero al igual que otros críptidos, el Ozark Howler también tiene la teoría de que una criatura prehistórica podría ser el causante de esta leyenda. Los creodontos fueron un grupo de mamíferos que vivió hace 35 millones de años durante el período Mioceno, y se cree que el último ejemplar pudo haberse extinguido hace solo 11 millones de años. Vivieron en África, Eurasia y América del Norte, por lo que tal vez algún ejemplar sobreviviente y que se lograra adaptar a estos grandes bosques sería el causante de los avistamientos del Ozark Howler. Por otra parte, el criptozoólogo Loren Coleman no descarta que todo el caso de los Ozark Howler sea un fraude, el cual pudo nacer en foros sobre temas paranormales a finales de la década de los 90, momento en que la historia más se popularizó. Él considera que esos reportes no eran confiables y carecían de evidencia. El 15 de diciembre del año 2015, varios medios de noticias recibieron un correo electrónico con unas fotografías donde aparentemente se veía una cría de Ozark Howler. El primero en recibir las fotos fue una cadena de noticias de Arkansas llamada 4029 News. Según ellos, el testigo, de nombre John Meyers, estaba acampando con su familia y amigos en el bosque del parque estatal Devil's Den, en Arkansas, durante un fin de semana. Salieron por la mañana a caminar por el sendero Yellow Rock Trail, cuando vieron una extraña criatura que perseguía a una ardilla. Describió el animal como de pelaje corto y negro, con una nariz ancha y unos pequeños cuernos que le recordó a un ciervo joven. Se movía con gran agilidad como un gato. La criatura huyó cuando perdió a la ardilla y al escuchar los pasos de los caminantes, se giró para verlos. En ese momento, el testigo alcanzó a realizar las fotografías antes de que el animal corriera rápido y se perdiera entre la vegetación. El hombre aseguró que las fotografías no están editadas y que la criatura que se muestra allí es completamente real y desconocida. Sin embargo, lo que se ve en la fotografía recuerda más a un canino que a un felino, el cual es la forma común como se describe a los Ozark Howler, un felino corpulento de gran tamaño. Los diarios dieron su opinión y es que las fotos no podían considerarse como reales, pese a que el testigo insistía en que lo eran. La cadena se puso en contacto con la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas para saber si tenían informes previos de felinos desconocidos en la zona, como lo era el Ozark Howler, a lo que ellos respondieron que nunca se han presentado reportes similares de esta criatura en el área. Sin lugar a dudas, el Ozark Howler es una de las leyendas más interesantes de los monstruos americanos, y no se puede descartar que en las profundidades de las montañas Ozark habite una especie de felino desconocida para la ciencia.